No es el hierro lo que os aprisa ni la cuerda ni la madera, sino el placer que ustedes tienen en el oro y las joyas, en los hijos y las esposas. Grilletes suaves, sin embargo, te retienen. ¿Puedes cortarlos? Hay los que pueden, los que entregan el mundo, dejan el deseo y siguen el camino. O esclavo del deseo, flota sobre la corriente. Pequeña araña, pégate a tu tela. O de lo contrario, abandona tus dolores por el camino. Abandona el ayer, y el mañana, y el hoy. Cruza a la orilla más lejana, más allá de la vida y la muerte. ¿Te preocupan tus pensamientos? ¿Te molesta la pasión? Cuidado con la sed. Que tus deseos se conviertan en deseos y el deseo te ata. El mensaje más fundamental de Gautama el Buda no es Dios, no es alma. Es libertad. Libertad absoluta, total, incondicional. Él no quiere darte una ideología, porque cada ideología crea su propia esclavitud. Él no quiere daros una religión, porque la religión os ata. Ese es exactamente el significado de la palabra inglesa religión, lo que los une. La religión es una atadura, muy sutil, tan sutil que, a menos que seas muy consciente, no podrás verla. Él no quiere darte una filosofía de vida, porque cualquier filosofía dada por alguien más te va a encadenarte. Tienes que vivir según tu propia luz, no según la luz de los demás. El mundo entero está lleno de esclavos por la sencilla razón de que todos viven de acuerdo con los demás. Alguien vive de acuerdo con Jesús, alguien vive de acuerdo con Mahavira, alguien vive de acuerdo con Krishna, alguien vive incluso de acuerdo con Buda. Buda dice, sé una luz para ti mismo. A menos que crees una luz dentro de tu propio ser, seguirás siendo un esclavo, serás dominado. Y hay sacerdotes astutos, muy hábiles, muy mundanos. Y ellos saben, tienen mucha experiencia en crear nuevas ataduras para ti. Si escapas de una prisión, inmediatamente crean otra. Son muy hábiles con las palabras. Continúan interpretando las palabras de maneras tan sutiles que nunca podrás comprender cómo se manipulan, se distorsionan estas palabras de los budas. Las palabras que estaban destinadas a darte libertad se han convertido en cadenas. Pero el hombre es muy ignorante. Por lo tanto, sigue siendo una víctima de todo tipo de explotación psicológica. Buda te enseña la libertad como fin último, el summum bonum, el bien supremo. No hay nada más alto que la libertad. Cualquier otro valor es un subproducto de la libertad. Siguen la libertad como consecuencia. Jesús dice, buscad primero el reino de Dios, y luego todo lo demás se os dará por añadidura. Buda no dirá eso. Él dirá, primero buscad la libertad total y absoluta, y luego todo lo demás se os dará por añadidura. Si buscas a Dios, estás buscando de nuevo una nueva prisión, tal vez mejor que la anterior, tal vez hecha de oro, muy preciosa, pero una prisión es una prisión de todos modos. Ya sea que sus cadenas estén hechas de hierro o de oro, no hay ninguna diferencia. De hecho, si las cadenas son de oro, será más difícil salir de ellas porque te apegarás. Pensarás que esas cadenas no son cadenas sino adornos. Los protegerás, alguien puede robártelos. La libertad es la fragancia de todo el mensaje de Buda. Ninguna otra persona ilustrada ha enfatizado tanto la libertad. ¿Por qué Buda enfatizó tanto la libertad? Por la sencilla razón de que había visto que todos los demás ideales se convertían en prisiones. Había visto todas las bellas filosofías envenenadas por los sacerdotes. Cuidado con los sacerdotes. Buda no es un sacerdote, ni Jesús, ni Mahavira. Ninguna persona iluminada es un sacerdote. El sacerdote vive de las palabras de los ilustrados y continúa explotando a los no ilustrados. Ciertamente es inteligente pero no sabio, conocedor pero no ilustrado. Él logra manipularte porque estás inconsciente. Por lo tanto, la segunda cosa que enfatiza Buda es la meditación, la conciencia. La libertad solo puede venir siendo más y más consciente. Por libertad no entiende ningún fenómeno social ni ningún cambio político. Hay gente. Me he encontrado con libros escritos por comunistas, marxistas, socialistas, que intentan demostrar que la libertad de Buda significa comunismo, socialismo, que su libertad significa revolución social, revolución política. Eso es una completa tontería. Buda no tiene nada que ver con el mundo exterior, su preocupación es tu interioridad.
Él quiere cambiar tu inconsciencia en conciencia, quiere cambiar vuestra oscuridad en luz, quiere cambiar vuestra muerte en inmortalidad. ¿Realmente está haciendo el trabajo de los videntes de los Upanishads que han estado orando a Dios, a Satomas Adgamaya? Oh Dios, oh Señor, llévanos de lo falso, a la verdad. Tamaso Magyotirgamaya. Oh Dios, oh Señor, llévanos de las tinieblas a la luz. Mritior Mahamritam Gamaya. Oh Dios, oh Señor, llévanos de la muerte a la vida eterna. Pero estaban orando a Dios. Buda dice, ninguna oración va a ayudar. A menos que tú hagas algo, tu oración es impotente. No hay necesidad de rezar, pero hay una gran necesidad de meditar. Su religión no es una religión de oración. Su religión es muy científica en el sentido de que no presupone ninguna creencia. No necesitas creer en Dios, no necesitas creer en el más allá. Él dice que cuando puedes experimentar, entonces ¿por qué creer? Todas las creencias finalmente los reducen a esclavos. Buda está en contra de todo tipo de creencias e incredulidades. Es un agnóstico. Él dice permanecer abierto. Si crees te vuelves cerrado. El hindú está cerrado, el mahometano está cerrado, el cristiano está cerrado. Ya han concluido. Ya han aceptado cierta creencia como verdadera sin experimentarla. Esto es deshonestidad. Y se cree que estas personas son personas religiosas. Ni siquiera son auténticos, ni siquiera son honestos, ¿qué decir de su religiosidad? Desde el principio son deshonestos. La creencia te hace deshonesto. El mismo proceso de creer es creer en algo que no has experimentado por ti mismo. ¿Cómo puedes creer si eres sincero? Si tu búsqueda de la verdad es auténtica, no puedes creer, tampoco puedes dejar de creer. No puedes decir que Dios es, no puedes decir que Dios no es. Solo puedes decir, no sé y estoy buscando y estoy buscando y estoy experimentando y estoy tratando de experimentar. Ese es el camino de la meditación. La oración requiere la creencia como presupuesto. Sin creencia no hay posibilidad de oración. ¿A quién orarás? ¿A quién dirigirás tus oraciones? ¿A algún Dios que has aceptado porque te lo han dicho desde tu misma niñez, has sido hipnotizado? Toda creencia no es más que hipnosis. Uno es hipnotizado como hindú, otro es hipnotizado como mahometano. Ambos viven en una especie de sueño profundo. Hipnosis significa dormir. La misma palabra significa dormir. Se te ha dado tanto veneno, lentamente, lentamente, a través de la creencia de que te has quedado dormido. Ya no eres consciente de lo que estás haciendo, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué vas al templo? ¿Por qué te inclinas ante una estatua de piedra? ¿Por qué estás recitando algo sin sentido? ¿Por qué vas a Kaaba o Casio Girnar? ¿Para qué? Hay algo a priori. Ya crees que eso es la religión, sin experimentar, sin indagar. Este es el camino del cobarde, este es el camino del zombie. La meditación requiere coraje. Requiere la integridad básica, la sinceridad, el respeto hacia tu propio ser. Al menos no te engañes. Buda dice, deja que tu propia experiencia decida. Si se comprende esto, está obligado a avanzar hacia la meditación en lugar de la oración. Entonces la meditación traerá una oración de su propia, una oración, más bien. No estarás orando pero estarás en oración, porque cada vez más te volverás silencioso, cada vez más te aquietarás. Cada vez más experimentarás la presencia misteriosa que lo abruma todo, lo penetra todo. Puede que te guste llamarlo Dios, puede que no te guste llamarlo Dios. No importa cómo lo llames. Puede que no le guste llamarlo de cualquier forma. Puedes guardar silencio al respecto, porque eso es lo más apropiado que puedes hacer. No se puede poner en palabras. No hay palabras suficientes para expresarlo. Pero Buda no ha sido escuchado. La humanidad ha permanecido en su vieja forma de zombie y sueño. Ha quedado hipnotizado, inconsciente. Howard Rabinowitz, un joven enorme, de puños de granito y súper duro, estaba bebiendo un whisky en un bar cuando escuchó el anuncio de la guerra de los seis días en la radio. Lleno de emoción y fervor judío, se apresuró al aeropuerto y tomó el primer vuelo disponible a Israel, donde inmediatamente fue incluido en el ejército. Pero su recepción en la base militar fue bastante fría. Los soldados israelíes no lo evitaron exactamente, pero tampoco se tomaron la molestia de darle la bienvenida.
Escuchen, ¿qué pasa con ustedes? Se quejó a su sargento. Aquí vengo del otro lado del mundo para ayudarlos y soy prácticamente ignorado. ¿Qué debe hacer un estadounidense para ser aceptado en este ejército? El sargento miró al gigante joven y musculoso, miró a su alrededor furtivamente para que no lo oyeran y luego, con una voz que era casi un susurro, dijo, confidencialmente y extraoficialmente, si realmente quieres ser uno de los nosotros, hay tres cosas que debes hacer. Nómbralos, dijo Rabinowitz. Primero, explicó el sargento, debes beber un litro entero de nuestro vino Monte Carmelo más fuerte sin detenerte a respirar. Segundo, debes matar a un oficial del ejército árabe. Tercero, debes hacer el amor con una belleza israelí. Así que Howard Rabinowitz bebió un litro entero de vino del Monte Carmelo sin parar. Ahora, exigió, ¿dónde puedo encontrar un oficial árabe? Justo al otro lado del canal de Suez, dijo el sargento. Me temo que tendrás que nadar en ambos sentidos, es decir, si todavía estás vivo. Estaré vivo, prometió el estadounidense mientras se alejaba dando tumbos. Diablos, yo era el tipo más rudo, más duro y más grande de East Side. ¿Qué es una pequeña aventura como esta? Unas horas más tarde regresó, empapado de su baño de regreso, con la ropa rota y la cara arañada y ensangrentada. Está bien, me encargué de ese oficial árabe, rugió. Ahora, ¿dónde está esa belleza israelí que quieres matar? Esa es exactamente la situación de la humanidad. No sabes quién eres, no sabes lo que estás haciendo, no sabes por qué lo estás haciendo en primer lugar. No sabes, incluso si tienes éxito, cuál es el punto de todo esto. Pero aún sigues haciendo algo. Te mantiene comprometido y te mantiene inconsciente de tu inconsciencia. Todas tus ocupaciones son básicamente nada más que un esfuerzo por permanecer inconsciente de tu inconsciencia, porque duele. Duele saber que soy un zombie, duele saber que soy un esclavo. Así que sigues alardeando de tu esclavitud como si fuera algo muy preciado y valioso. Sigues alardeando de que eres indio, pakistaní, israelí, alemán o estadounidense. Sigues alardeando de que eres hindú, mahometano, cristiano, jainista, y no sabes que te jactas de tus prisiones. Es como si dos presos estuvieran hablando. Mi prisión es mejor que la tuya. Mira la bandera. Mi prisión tiene la mejor bandera del mundo, el asta más alta. Y nunca digas una palabra en contra de mi prisión, de lo contrario sufrirás. Por ello, tendrás que pagar por ello. Mi nación, mi país, mi iglesia, mi religión es más alta que vuestra religión, es más alta que vuestra iglesia, es más grande que vuestra nación, y nos jactamos de nuestras prisiones. Esto es completamente estúpido. Pero, ¿por qué seguimos haciéndolo? Porque esa es la única manera de salvar nuestras caras. Si tratamos de ver el punto, que todo esto son prisiones, ¿cómo podemos evitar saber que somos prisioneros, no de una prisión sino de muchas prisiones, prisiones dentro de prisiones? Y eso destruirá nuestro ego. Ayuda mucho a nuestros egos que somos una gran nación, que nuestra historia está llena de valentía, que hemos creado los más grandes guerreros. O los más grandes santos, o lo que sea. Hemos creado la sociedad más religiosa del mundo, o la sociedad más democrática o la sociedad más comunista. Esto nos ayuda a proteger nuestros egos. Encontramos en todos los sentidos métodos y medios, artificios y estrategias para que nuestro ego permanezca intacto. Y el ego es el fenómeno más falso que existe. No hay nada más falso que el ego. No tiene sustancia. Es un globo lleno de aire caliente, o tal vez no hay globo, solo aire caliente. Pero estamos viviendo de acuerdo con los dictados de este dios falso, el ego. Y hay sacerdotes que nos siguen ayudando, que nos van dando nuevas estrategias, nuevas interpretaciones. A medida que cambian los tiempos, los sacerdotes están listos para darnos nuevas interpretaciones. Un niño pequeño en la escuela dominical estaba muy desconcertado cuando el sacerdote dijo que Dios hizo todo. El chico parecía desconcertado, casi un signo de interrogación en sus ojos. El sacerdote le preguntó, ¿qué te pasa, Honmi? Te ves muy desconcertado. Honmi dijo, sí. ¿Dices todo, realmente quieres decir todo? Entonces, ¿dónde está la referencia de que Dios hizo los trenes? Nunca lo he encontrado. Y el sacerdote dijo, sí, debes haberlo pasado por alto. Hay una referencia.
Se dice en la Biblia que Dios hizo todas las cosas que se arrastran, incluyendo el tren. Y no es solo que estén engañando a los niños pequeños. Te hacen lo mismo. Rabino, dijo el padre preocupado, me gustaría que hablaras con mi hijo. Aquí está, en edad de bar mitzvah, y todo lo que piensa es en béisbol. El rabino suspiró para sí mismo. Con tantos niños delincuentes metiéndose en problemas, pensó, este es un problema menor. Lamento decepcionarlo, dijo, reprimiendo el deseo de mostrar su molestia, pero no puedo regañar a su hijo por algo que los judíos hemos estado practicando durante miles de años. De hecho, hay varias referencias al béisbol en la Biblia. ¿En serio? Exigió el padre con incredulidad. ¿Qué son? Bueno, por ejemplo, recordarás que Eva robó primero y Adán robó segundo. Gedeón hizo sonar los cántaros. Goliat fue eliminado por David. Y el hijo pródigo hizo un jonrón. Los sacerdotes son las personas más astutas del mundo. En Baltimore, a principios de siglo, un magid, o predicador itinerante, que lucía en todo el mundo como un profeta de la antigüedad, con su majestuosa barba blanca y su túnica blanca como la nieve, fue invitado a hablar en el templo del Sanedrín. El rabino habitual de la sinagoga estaba algo preocupado por las opiniones ultraortodoxas del anciano, pero había venido muy recomendado. Resultó que los temores del rabino estaban justificados. El magid arengó a la congregación con un sermón abrasador que habría dado crédito a un predicador bautista fundamentalista que golpea la Biblia. Cuando el venerable patriarca terminó su sermón, gritó, y yo os digo que el día del juicio está cerca, y a menos que hayáis vivido en estricta conformidad con la ley que nos transmitió Moisés mismo, habrá será el lloro y el lamento y el crujir de dientes. Una anciana en la primera fila, casi loca de miedo, gritó, pero, Rebe, no tengo dientes. Mi buena mujer, tronó el justo magid, se proporcionarán dientes. Buda no es un sacerdote, tampoco es un profeta. Es un tipo de persona totalmente diferente. Es un ser despierto, ha llegado a conocerse a sí mismo. Él no es una encarnación de Dios, no tiene reclamos como ese. Él no es un mensajero especial de Dios, no tiene un ego así. Él no afirma que yo soy el hijo unigénito. Todo esto parece absurdo si piensas en Buda. Es muy simple y, sin embargo, su mensaje es el más práctico, el más científico, el más penetrante. Él dice, estaba tan inconsciente como tú, ahora me he vuelto consciente y todos mis miedos y penas han desaparecido. Un día yo era como tú, un día puedes ser como yo. No hay diferencia cualitativa entre nosotros. Yo estoy despierto, tú estás dormido, esa es la única diferencia. Yo no soy extraordinario, soy tan ordinario como tú. Lo único que me ha pasado es que he abierto los ojos y tú todavía los mantienes cerrados. Ábrelos y compruébalo tú mismo. Los sutras. No es el hierro lo que os aprisa, ni la cuerda, ni la madera, sino el placer que ustedes tienen en el oro y las joyas, en los hijos y las esposas. No es el hierro lo que te aprisa. Tu prisión no es tan grosera, es muy sutil. No es tan visible, es muy invisible. Es transparente, no es que te quedes en la prisión. Por el contrario, la prisión te rodea, donde quiera que vayas se mueve contigo. Es algo en tu mente, no algo alrededor de tu cuerpo. Es algo en su propio enfoque hacia la vida. Dice, no es el hierro lo que te aprisa ni la cuerda ni la madera, sino el placer que tienes en el oro y las joyas. Ahora hay que recordar una cosa muy importante. Este sutra ha sido malinterpretado durante siglos. 25 siglos de malas interpretaciones están ahí. Por primera vez les digo que no significa lo que los budistas han dicho que significa. Piensan que significa que hay que renunciar al oro y a las joyas. No quiere decir eso, es tan claro, sino el placer que tienes en el oro y las joyas. No es el oro lo que te ata, sino el placer que tienes en él. Si no disfrutas de ello, puedes vivir en un palacio y eres tan libre como cualquiera que vive en una cueva en los Himalayas. Si disfrutas de tu cueva en los Himalayas, eres tan poco libre como cualquiera que viva en un palacio. La pregunta es psicológica. Y una cosa más. ¿Por qué te complaces en el palacio, en el oro, en las joyas, en los diamantes? Todos decoran tu ego. Tu ego está vacío en sí mismo, no es existencial. Tienes que ir vertiendo continuamente cosas en él para que te siga dando la sensación de que es algo sustancial. Está constantemente exigiendo, dame esto, dame aquello.
sigue exigiendo. Existe en la demanda, existe en el deseo. Es como cuando vas en bicicleta. Tienes que pedalear continuamente. Si deja de pedalear, tal vez la bicicleta pierda el impulso pasado unos cuantos metros, pero luego caerá. El ego es como una bicicleta. Tienes que pedalear continuamente. Si deja de pedalear, cae en ese mismo momento, plano en el suelo. Entonces, si tienes un palacio, exigirá un palacio más grande y tendrá un gran placer en el palacio. Se jactará de ello, se sentirá muy hinchado. Si eres presidente de un país, se siente muy engreído. Si te vuelves famoso, respetable, se envanece mucho. Y los caminos del ego son muy sutiles. Se mueve en tu inconsciente, en las capas más oscuras de tu ser. Puede complacerse en el oro, puede complacerse en renunciar al oro, pero es lo mismo. Conozco a muchos supuestos santos que todavía se jactan después de 30 o 40 años. 40 años antes habían renunciado al mundo y todavía siguen diciendo que renunciamos a tanto dinero, a tanto oro. Todavía siguen hablando de ello. Han pasado 40 años, pero todavía se están dando el gusto. ¿Ves el punto? Puedes disfrutar cuando tienes oro, puedes disfrutar cuando renuncias al oro. De hecho, cuando tienes oro no puedes disfrutar tanto como cuando renuncias a él. ¿Por qué? Porque millones de otras personas tienen oro, no es nada especial. Pero cuando renuncias eres una persona rara. Tu ego se vuelve más extraordinario, más santo que tú, superior. Conozco a una persona que era médico homeópata. Ahora, usted sabe acerca de los médicos homeópatas, de alguna manera se las arreglan para vivir. Muy pocas veces había visto a algún paciente visitándolo. Sí, venía alguna gente, venían a leer los periódicos. De hecho, así fue como comencé a ir a su dispensario, para leer los periódicos y charlar un poco, y luego nos hicimos amigos. Siempre estaba hablando de sus problemas y estaba muy preocupado. Y luego, un día, escuché que había renunciado al mundo. Se hizo santo. Después de 3 años lo conocí en Calcuta. Fue adorado, y la gente me decía que tenía millones de rupias a las que renunció. Le dije, no seas estúpido, conozco a este hombre. Solo tenía 360 rupias en el banco. Ahora se han convertido en millones. Cuando renuncias puedes ir aumentando tu cantidad. Nadie puede prevenirlo y nadie puede verificarlo. No es posible auditar. Puedes seguir difundiendo el rumor de cuánto has renunciado. Cuando lo vi, le pregunté, doctor. Él dijo, ya no soy médico. Le dije, sigues siendo el mismo. Sé perfectamente que tenías 360 rupias en la oficina de correos. ¿De qué millones estás hablando? Deberías decir simplemente que has renunciado a 360 rupias. Me miró y me dijo, no hables tan alto. Destruirás toda mi reputación. La reputación depende de cuánto le quede, por lo que cuando se muda de un pueblo a otro, la cantidad a lo que ha renunciado aumenta. Ha estado pasando de esa manera. Esto no es algo nuevo, esto también ha sucedido antes. Incluso en la historia de la vida de Buda, los budistas han escrito que renunció a tantos carros de oro y tantos elefantes y tantos caballos y tantos palacios. Todo eso es una tontería, porque no era hijo de un emperador muy grande ni nada. El reino al que pertenecía, Kapilvatu, era un lugar tan pequeño que casi ha desaparecido de la tierra, ni siquiera un rastro. Todos esos palacios no han dejado ruinas. No había palacios, y era un pueblo tan pequeño que mantener allí tantos carros dorados y tantos elefantes y caballos hubiera sido imposible. Pero las personas que estaban escribiendo la historia tenían que seguir haciéndola parecer más y más grande. Hubo una gran competencia entre los jainistas y los budistas porque Mahavira y Buda eran contemporáneos. Así que puedes buscar en las escrituras. Los jainas escriben, tantos caballos, tantos elefantes, tantos carros, y la próxima escritura budista hace una afirmación más grande. Luego viene otra escritura jaina que hace un reclamo más grande que la escritura budista, y esto continuó durante cientos de años, hasta ahora parece como si Mahavira y Buda fueran grandes emperadores, como si dominaran toda la India. La verdad es que en la época de Buda en la India había 2000 reinos. ¿2000 reinos?
Eso significa que cada reino no pudo haber sido más que un distrito, a lo sumo, y el padre de Buda no era más que un subcoleccionista o tal vez un coleccionista. O, si insisten, un comisario, pero nada más que eso. La gente se complace en el oro, tanto que cuando renuncian a él, el placer persiste. Uno sigue pensando en ello. El ego puede realizarse teniendo más dinero o renunciando a más dinero, pero siempre necesita dinero y siempre necesita más. Recuérdalo. Buda dice, pero el placer que tienes en el oro y las joyas. Ese es el verdadero encarcelamiento. Eso crea tu esclavitud, no el oro, no las joyas. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo te pueden atar? He vivido en chozas pobres, no te pueden atar. He vivido en palacios, no te pueden atar. He vivido como un hombre pobre, la pobreza no puede atarte. He vivido como un hombre rico, la riqueza no puede atarte. Esas cosas están en el exterior. Si comienzas a sentir placer en ellos, una cierta gratificación, entonces comienza la esclavitud. Si te complaces en hijos y esposas. Eso también ha sido malinterpretado. Renunciad a vuestras mujeres y renunciad a vuestros hijos. No hay necesidad de renunciar a nada, solo entender. Mi interpretación de Buda es que la renuncia no es el punto, comprender es el punto. Y si por el entendimiento, algo cae de tu vida, no lo renuncias. Simplemente ha caído como una hoja muerta de un árbol. No puede reclamar ningún crédito por ello. Solo mire sus relaciones con su esposa, con su hijo, con su esposo, y vea la fragilidad de todo. No tiene sustancia en él. Todo es poesía y ficción, no es un hecho. Hace apenas unos días, un hombre vino a verme y me dijo, me gustaría ser sannyasin, pero mi esposa dice que se suicidará. Dije, probemos, para variar, porque nunca he visto a nadie. Tengo 100.000 sannyasins en todo el mundo. Ninguna esposa se ha suicidado todavía, ningún marido se ha suicidado todavía, aunque muchos se han suicidado. Dijo eso. La gente se toma estas cosas muy en serio. Tu esposa o tu esposo pueden decir, no puedo vivir sin ti, y ella vivía perfectamente sin ti antes. Solo unos días antes, ella ni siquiera estaba al tanto de ti y vivía perfectamente bien. De hecho, estaba mejor de lo que está ahora. Pero ella dice que no puede vivir sin ti, y tú lo crees porque alimenta tu ego. La señora Goldfarb estaba llorando junto a la tumba de su esposo cuando un cortés extraño se le acercó. Señora, lamento las desafortunadas circunstancias en las que digo esto, comenzó de manera respetuosa, pero debo decirle que me enamoré de usted a primera vista. Holgazán. ¡Bum! Exclamó la señora Goldfarb indignada, horrorizada ante esta monumental impertinencia. Fuera de mi vista en este instante o llamaré a un policía. ¿Es este un momento para hablar de amor? Le aseguro, señora, que no tenía la intención de revelar mis sentimientos en este triste momento, explicó el gentil extraño, pero simplemente estaba abrumado por su exquisita belleza. Escucha, dijo la señora Goldfarb, deberías verme cuando no he estado llorando. En un solo momento las cosas cambian. En este mundo, todas tus relaciones están hechas del material del que está hecha la poesía. Ni siquiera son prosa, son ficciones. La gente vive en ficciones y sigue pintando, repintando sus ficciones. Siguen manteniendo viva la ficción. La señora Saperstein acababa de enviar a los niños a la escuela cuando sonó el teléfono. ¿El nombre de su esposo es Philip Saperstein? Preguntó una voz sepulcral al otro lado de la línea. ¿Qué otra cosa? Respondió la señora. Esta es la oficina del forense. Lamento decirle esto, pero tenemos una muerte de tránsito aquí. Encontramos su número de teléfono en su bolsillo. ¿Podría venir aquí a la morgue e identificar el cuerpo? La señora Saperstein llegó en media hora y un asistente la acompañó a una figura cubierta con una sábana blanca. El asistente luego levantó una esquina de la sábana y descubrió el rostro de la víctima. ¿Era este hombre tu esposo? Preguntó. Los ojos de la señora Saperstein se abrieron como platos. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo es que tú, sí, ese es mi esposo, tienes tus sábanas tan blancas? No creas en ficciones. Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, todos son bellas ficciones. Y no digo que renuncies a ellos. Estoy diciendo, simplemente, entiendan la ficción de todos ellos.
Vive donde sea que estés, pero no te identifiques con estos roles imaginarios. Actúa, pero no te identifiques con tu rol actoral. Eso es exactamente lo que Buda quiere decir. Grilletes. Suaves, sin embargo te retengan. ¿Puedes cortarlos? No son grilletes muy fuertes, muy suaves, pero ¿puedes romperlos? No puedes romperlos si no estás consciente. Y si estás consciente, no necesitas romperlos. Ya no están allí. Simplemente ves el punto de que en este mundo venimos solos, vivimos solos y nos vamos solos. Sí, jugamos muchos juegos. Juegos de ser esposo o esposa, ser amigo o enemigo. Jugamos a muchos juegos porque tenemos que llenar el tiempo con algo, o si no, tenemos que matar el tiempo, como dicen, jugando a las cartas, al ajedrez. Y son todas las mismas cosas, nada más. Serio. ¿Has visto jugar a las cartas, reyes y reinas, y cuando juegas a las cartas, se vuelven muy reales? Puedes pelear, la gente incluso se ha matado entre sí. Solo en jugar a las cartas se volvieron tan serios. Nos identificamos tanto porque no somos conscientes en absoluto. Es la conciencia la que te ayuda a desidentificarte. Entonces puedes seguir jugando todo tipo de juegos. No estoy en contra de los juegos. Tócalas tan ingeniosamente como puedas. Deja que tu vida sea divertida. No quiero que hables en serio, no quiero que tengas caras largas. Suficiente de eso. Las personas religiosas han sufrido mucho, no hay necesidad. Puedes reírte y disfrutar, pero recuerda una cosa, todo es solo un juego. La muerte vendrá y caerá el telón y el juego desaparecerá y la obra habrá terminado. Hay los que pueden, los que entregan el mundo, dejan el deseo y siguen el camino. ¿Quiénes son los que pueden salir de estas identidades? Son las personas valientes, los meditadores. Las personas que intentan dar conciencia a su vida, a sus actos, a sus pensamientos, a sus sentimientos. El esfuerzo persistente de Buda fue uno, hacerte consciente de todo lo que estás haciendo. Si estás caminando, camina con conciencia. Si estás comiendo, come con conciencia. No se limite a atiborrarse de manera mecánica. Desautomatízate. No seas una máquina, sé un hombre. Y entonces te sorprenderás al saber que los deseos empiezan a huir de ti y se abre el camino. Moe e Ike, de 90 y 92 años respectivamente, eran viudos desde hacía muchísimos años. Ambos eran sanos y guapos a pesar de su edad. El clima de Florida les sentaba bien y, a pesar de su edad, muchas viudas encantadoras seguían persiguiéndolas. Un día, Moe le dijo a Ike, Ike, me siento muy solo. Han pasado años desde que perdí a mi Becky y nunca me he vuelto a casar. Pero creo que ahora es el momento y estoy dispuesto a tener otra oportunidad de casarme. Incluso a mi edad. Parece una buena idea, dijo Moe. De hecho, tal vez yo también debería tomar una nueva esposa. Poco tiempo después, Moe e Ike se casaron con mujeres encantadoras, de 89 y 90 años respectivamente, y ambos se fueron de luna de miel. Unos días después, Moe e Ike se encontraron en el malecón. Bueno, preguntó Moe, ¿cómo estuvo tu luna de miel? A decir verdad, Moe, no pude consumar nuestro matrimonio. Bueno, dijo Moe, a decir verdad, ni siquiera lo pensé. Pero incluso a la edad de 90 años, la gente quiere seguir jugando a los viejos juegos infantiles. Los niños pueden ser perdonados. Necesita jugar, necesita identificarse, necesita extraviarse, necesita cometer errores, equivocarse, porque esa es la única forma de aprender y madurar. Pero incluso en la vejez, las personas se comportan como si no hubieran crecido en absoluto. Recuerda, creces solo en la proporción en que te vuelves consciente. Creces solo en la proporción en que te desidentificas con todos los juegos que la vida pone a tu disposición. O esclavo del deseo, flota sobre la corriente. Pequeña araña, péguete a tu tela. O de lo contrario, abandona tus dolores por el camino. Buda llama a las personas que son simplemente esclavas de sus deseos. No son más que madera a la deriva, víctimas de fuerzas ciegas. No conocen su destino, no conocen ningún significado. Son simplemente accidentales, no experimentan ningún significado intrínseco en la vida. De un juego pasan a otro juego.
Toda su vida es una serie de mantenerse ocupados de alguna manera para que no se den cuenta del hecho de que han desperdiciado una gran oportunidad de crecer, de volver a casa, de convertirse en un ser consciente, de convertirse en lo que quisieron. Ser, estar. Siguen desapareciendo. Pequeña araña, dice Buda, péguete a tu red. Es tu propia creación. El mundo en el que vives es tu propia creación, al igual que la araña crea su propia telaraña y luego queda atrapada en la telaraña y no puede salir de ella. Proyectas tu mundo desde tu propia mente, proyectas miles de deseos. Así es como creas la red y luego estás atrapado en ella. Alguien está atrapado en el deseo de dinero, alguien está atrapado en el deseo de poder, alguien está atrapado en el deseo de renuncia, alguien está atrapado en el deseo del paraíso, todos los deseos. Un verdadero hombre de entendimiento no tiene deseos. Vive el momento y todo lo que está disponible, lo disfruta en su totalidad. Exprime cada momento, bebe cada momento. Él come todo lo que está disponible. Duerme, pero es total en todo lo que hace. A un monje zen, Rinzai, se le preguntó, ¿cuál es tu meditación? Él dijo, cuando tengo hambre, como y cuando tengo sueño, duermo, eso es todo. No tengo otra meditación. Él es un verdadero seguidor de Buda. Pero se perderá el punto si no se le dice que cuando dice, cuando tengo hambre, como, come con total conciencia. De hecho, un hombre que vive en la conciencia también duerme en la conciencia. Krishna, en el Gita, dice, el verdadero buscador está despierto incluso mientras otros están profundamente dormidos. Cuando para otros es de noche, para él sigue siendo de día. Algo muy dentro de él permanece constantemente alerta. Lo que es noche para todos los demás, no es noche para el que está consciente, el que está alerta, el que está meditativo, el que está equilibrado, el que vive en equilibrio, el que vive en silencio. Algo muy dentro de él se mantiene despierto. El cuerpo duerme, la mente duerme, pero el alma siempre está alerta. Nunca se cansa, por lo que no necesita dormir en absoluto. Es la conciencia misma, está hecho de conciencia. Pequeña araña, péguete a tu tela. Hilda y Herman estaban pasando una tarde tranquila en casa. Es decir, Herman estaba tranquilamente absorto en un libro, pero Hilda estaba de humor para hablar. Cariño, comenzó, si muriese antes que tú, ¿me prometerías algo importante? Sí, gruñó Herman, sin levantar los ojos de la página que estaba leyendo. Prométeme que siempre mantendrás mi tumba verde. Au, no seas tan morboso, respondió. ¿De qué sirve hablar de morir? Me pareces bastante saludable. Enterró la nariz en el libro, completamente absorto una vez más, con la esperanza de no volver a distraerse. Bueno, sí, me siento saludable, querida, interrumpió Hilda nuevamente después de un minuto de bendito silencio, pero quiero estar segura de que mi lugar de descanso final no será descuidado. Es posible que quieras volver a casarte o algo así, y olvidarte de todo. Sobre mí. Mira, Hilda, te recordaré para siempre. Deja de buscar un enterrador y déjame leer. Esta vez fue recompensado con 3 minutos completos de paz y tranquilidad, cuando su esposa retomó el hilo de la conversación exactamente donde se había interrumpido. Odiaría ser olvidada por mi propio esposo. Supongo que es porque soy muy sensible, porque tengo muchas emociones. Querida, ¿estás segura de que mantendrás mi tumba verde? Sí, estoy seguro, gruñó, con los ojos pegados a la página. Bueno, eso es un gran consuelo. Solo que me gustaría que lo dijeras con más sentimiento, preciosa, estás absolutamente segura de que conservarás mi. Hilda, gritó el hombre acosado, dejando su libro a un lado, mantendré verde esa maldita tumba tuya aunque tenga que pintarla yo mismo. Primero creamos estas relaciones, esposa y esposo. Y luego comienzan a anhelar hijos, surge un gran deseo de tener hijos. Y sigue y sigue. Luego quieren que sus hijos se casen, entonces quieren que sus hijos tengan hijos. Este es un proceso interminable. Siguen y siguen pensando que esto les va a llenar. Si esto no los va a cumplir, entonces otra cosa. Toda tu vida está desperdiciada. Y no estoy diciendo que no ames, o que no tengas esposa, o que no tengas esposo, o que no tengas hijos. Lo que digo es que primero se debe mirar lo más esencial. Primero sea consciente, sea meditativo, y luego, si tiene ganas de divertirse un poco, disfrutar de un poco de miseria, de nada.
Cásate, ten hijos e hijos de hijos, pero no olvides tu conciencia porque solo eso va contigo. Solo vuestra conciencia pasará por los fuegos de la muerte. Todo lo demás quedará atrás. Y una cosa muy importante, Buda dice, o de lo contrario abandona tus dolor por el camino. A la gente le resulta muy difícil abandonar sus penas. Parece, en la superficie, que de alguna manera no está bien. ¿Por qué la gente debería dudar en abandonar sus penas por el camino? Un verdadero maestro nunca te pide nada excepto que sacrifiques tus penas. Quiere que le entregues tus penas, nada más. Pero lo más difícil es abandonar tus penas porque has vivido con ellas durante tanto tiempo, eres tan amigo de ellas, y vivir con las penas familiares se siente tan acogedor, tan cálido, viejos amigos, y para abandónalos. Y de pronto desaparecerán todos tus muros y estarás a cielo abierto porque tus muros no consisten más que en tus penas. Tu prisión desaparecerá. Y has vivido en la prisión durante tanto tiempo, durante tantas vidas que se ha convertido en tu hogar. Conozco a muchos presos. Siempre que salen de prisión, a los 3 o 4 meses ya están de vuelta. Ellos harán algo y estarán de vuelta en la prisión. Solía visitar prisiones y le preguntaba a algunas personas que venían una y otra vez a la prisión. ¿Qué pasa? Dijeron, cuando salimos de la prisión se siente como si estuviéramos saliendo de nuestra casa. Hemos vivido aquí tanto tiempo y todos nuestros amigos están aquí. Un hombre dijo, no solo mis amigos, sino toda mi familia están aquí. Afuera, solo soy un extraño y empiezo a sentir nostalgia, así que tengo que hacer algo y regresar. Una vez que una persona es encarcelada, es muy raro que no regrese de nuevo. Volverá otra vez porque la prisión da algo de seguridad, algo de seguridad. No necesitas preocuparte, no necesitas preocuparte por el mañana. A la hora adecuada se te proporcionará la comida, a la hora adecuada te acostarás, a la hora adecuada te despertarán por la mañana. La vida es tan disciplinada como un monasterio. De hecho, los monasterios y las prisiones no son muy diferentes, solo los nombres son diferentes. Los monasterios son un poco más difíciles, eso es todo. Las prisiones son un poco más humanas. Y las prisiones modernas, particularmente en los países desarrollados, son muy superiores a los monasterios. Es mejor estar en una prisión que estar en un monasterio. He oído hablar de un monasterio trapense. Entró un hombre y el abad le dijo, recuerda, nuestra regla es que solo puedes hablar una vez cada 6 años. Así que durante 6 años estuvo en silencio, hirviendo por dentro. Después de 6 años, el abad lo llamó y le preguntó, ¿tienes algo que decir? Él dijo, sí. La cama es demasiado dura. Necesito otra cama. El abad dijo, está bien, eso se hará. Puedes irte. Durante 6 años nuevamente estuvo hirviendo. 6 años después, el abad lo llamó y le dijo, ¿tienes algo que decir? Él dijo, sí, estaba realmente enojado. Él dijo, la gente que traía la cama nueva rompió el vidrio de la ventana y hace demasiado frío. El abad dijo, bueno, será reparado. Vuelve. Durante 6 años volvió a hervir por dentro. Lo llamaron y el abad dijo, ¿tienes algo que decir? Iba a decirlo y el abad dijo, espera. Durante 18 años no has hecho nada más que quejarte y quejarte. Sal del monasterio. No estás destinado a ser un monje. Quieres vivir una vida suave y tranquila. Vida fácil. Las cárceles son mucho mejores, y realmente vale la pena vivir en las cárceles modernas, con televisión en color y todo. El hombre ha ido mejorando continuamente durante siglos. Ha mejorado muy bien sus prisiones. Se ha vuelto muy sofisticado, culto, civilizado. Y esto no es más que solo pintando las paredes de la prisión, embelleciéndolas. Y ahora, de repente, viene un Buda y te dice, sal a la intemperie. Abandona tus miserias, tus penas. No podéis abandonar vuestras miserias y dolores tan fácilmente. Por eso las personas que dejan el mundo, renuncian al mundo, crean nuevas miserias propias. Si no hay nadie más para crear miseria para ellos, si no tienes una esposa para crearla, si no tienes un marido para crearla, si no hay nadie que te apoye en tu miseria, lo harás. Créalo tú mismo. La gente está durmiendo en lechos de espinas. Ahora, ninguna esposa lo prepara, ellos mismos trabajan duro en eso.
La gente está ayunando, casi matándose. Ahora, nadie se lo está haciendo, esa es su propia idea. Los ascetas son autodestructivos. Son personas suicidas, masoquistas, pervertidas, pero son adoradas. Son adorados porque crean su propia miseria. Veneráis a la gente como santos, como mahatmas, si crean su propia miseria. Deberían ser ingresados en asilos mentales, deberían ser tratados. Necesitan atención médica. No son mahatmas, son simplemente masoquistas. Han renunciado al mundo, pero no pueden renunciar a la miseria, por lo que empiezan a crear su propia miseria. Y cuando una persona crea miseria para sí misma, todos ustedes la respetan. Se les ha dicho que esto es algo grandioso. Está sacrificando su vida por Dios. Dios no es un sádico. No disfruta de vuestras miserias y vuestros dolores. No seas tonto, no seas tonto. Pero la razón es que la gente no puede abandonar sus miserias. Pueden renunciar al oro y a los palacios y al dinero y al poder, pueden renunciar a todo, pero cuando se trata de renunciar a las miserias, esto se convierte en lo más difícil que encuentran, porque las miserias te acompañan tanto tiempo que no conozco otro estilo de vida. El único estilo al que te has acostumbrado es el dolor. Por eso tus santos son tan feos, tan tristes, tan serios. Y cuanto más serios y más tristes son, más se les adora, por lo que su ego se nutre de nuevo. Cuando su ego se nutre se torturan más. Los adoras aún más, entonces ellos se torturan aún más. Esto se convierte en un círculo vicioso. Abandona el ayer, y el mañana, y el hoy. Cruza a la orilla más lejana, más allá de la vida y la muerte. Si realmente quieres llegar a lo último, a lo inmortal, a lo atemporal, tendrás que abandonar el ayer. Lo que se ha ido para siempre. No mires atrás y no mires adelante. Lo que aún no es, aún no es. No busques el mañana. Y la gente es tan tonta. No solo buscan el mañana, buscan la vida después de la muerte. Incluso están pensando en los placeres celestiales. Se regocijan en la idea de que existirá la eterna posibilidad de disfrutar de las mismas tonterías a las que han renunciado aquí. Extraña lógica. Aquí dicen, no tomes alcohol, es irreligioso. Pero en Bahist, en el paraíso mahometano, hay ríos, arroyos, cascadas de alcohol. Allí puedes beber todo lo que quieras, puedes nadar en alcohol, puedes sumergirte profundamente en alcohol, y no tienes que pagar nada por ello. Aquí dicen, la mujer es la puerta del infierno. Particularmente las escrituras hindúes dicen, la mujer es la puerta al infierno. ¿Y qué está pasando en el cielo? Hermosas mujeres, continuamente bailando. ¿Cómo entraron allí estas mujeres? Y son puertas al infierno. Tus dioses deben haber llegado al infierno hace mucho tiempo. Aquí, renuncia a la mujer y luego serás recompensado con hermosas mujeres en el cielo. ¿Y sabes? Esas mujeres nunca envejecen. En el paraíso hindú, nada se dice de los hombres, si envejecen o no, pero es absolutamente cierto que las mujeres están estancadas a los 16 años, no pueden crecer más allá de eso. Esa es la idea hindú. 16 es el clímax de la belleza, según la idea hindú. Y las ideas difieren. En el paraíso mahometano, incluso los niños hermosos están disponibles, no solo las niñas, porque la homosexualidad prevalecía mucho en los días en que se estaba escribiendo el Corán. Y por supuesto, los santos no estarán satisfechos solo con las niñas, también necesitarán niños hermosos. Louise Jourdan, la estrella de cine francesa, estaba en Estados Unidos buscando un buen guión literario para su próxima película. Se encontró con Bud Schulberg, el autor y dramaturgo estadounidense. Hay un nuevo libro llamado Precocious Paula, sugirió Schulberg tentativamente. Te daría un gran papel coprotagonista. Nunca he oído hablar de este libro, dijo Jourdan. Es algo así como la novela de Nabokov, Lolita, explicó Schulberg. ¿Y de qué trata Lolita? Bueno, francamente, se trata de un hombre de mediana edad que se enamora de un niño de 12 años. El francés le dirigió una mirada inexpresiva. Yo no un Dairstan, dijo. Un niño de 12 años que... Hombre, mujer, animal. ¿Qué? El francés tiene sus propias ideas. No sé qué pasa en el paraíso francés, debe valer la pena visitarlo. No vale la pena vivir en él, pero vale la pena visitarlo.
Verás todo tipo de perversiones sexuales. Dos profesores hablaban, uno francés, otro americano, de cuántos puestos hay para hacer el amor. El francés dijo, 112, y el estadounidense dijo, 113. El francés dijo, me sorprendes, porque los franceses somos los expertos. Empiezas a decirme cuáles son esas 113 posiciones. Y el americano dijo, primero, la mujer acostada boca arriba y el hombre encima de ella. El francés dijo, espera. Sí, hay 113. Nunca pensé en eso. Debe valer la pena visitarlo, el paraíso francés. ¿Y qué decir del infierno francés? Incluso puede valer la pena vivir en eso. Encontrarás gran compañía, y en cada paso una sorpresa. Y estas son las personas. En todo el mundo que han estado pensando en los mismos goces de una manera mucho más grande en el paraíso, los mismos gozos que están condenando aquí. Esto no es renuncia, esto es solo represión. La verdadera renuncia surge de la comprensión. No es renuncia en absoluto. La verdadera renuncia no es renuncia en absoluto, es pura comprensión. Ves el punto, y todo lo que es estúpido y todo lo que es falso desaparece, y comienzas a vivir tu vida ordinaria con más conciencia. Abandona el ayer, abandona el mañana, abandona el hoy. Buda dice, abandona el tiempo, pasado, futuro, presente, abandona todo. Olvídate del tiempo, esa es la manera de entrar en un espacio atemporal dentro de ti mismo. Eso es meditación. Cruza a la orilla más lejana, más allá de la vida y la muerte. ¿Te preocupan tus pensamientos? Si te molestan, entonces se necesita algo de inmediato. Si tus pensamientos te perturban, eso significa que aún no has sido capaz de desidentificarte de tu mente. ¿Te molesta la pasión? Si te perturba, eso significa que todavía estás identificado con el cuerpo. Piensas, yo soy el cuerpo, entonces la pasión te perturba. Si piensas, yo soy la mente, entonces los pensamientos te perturban. Cuidado con la sed. Esta palabra sed es una traducción de una palabra budista tana. Tana tiene muchas más dimensiones que la sed. Sed es una traducción literal. Tana significa deseo, deseo de más, deseo sin fin, deseo sin fin. Cuanto más obtienes, más quieres. Es como echar leña al fuego. Eso se llama tana, y tana es la raíz de tu miseria. Cuidado con la sed para que vuestros deseos no se conviertan en deseos. Cuidado, porque los deseos no surgen de repente. Primero son solo deseos, luego lentamente se condensan y se convierten en deseos. Y una vez que se convierten en deseos es más difícil tomar conciencia. Puedes volverte consciente más fácilmente cuando son solo deseos. Destruya la semilla en lugar de esperar a que crezca todo el árbol y luego cortarlo. Será un trabajo innecesario. Para que sus deseos no se conviertan en deseos y el deseo los ate. El deseo es nuestro encarcelamiento. El hombre que no quiere nada, que está absolutamente contento como está, está libre de toda atadura. Ha alcanzado la libertad última, el nirvana, y esa es la meta de la vida. Y es solo alcanzando esa libertad que conocerás el significado del ser, el canto del ser, la celebración del ser. Su vida se convertirá en una dicha continua, y no solo usted será dichoso, sino que también podrá bendecir a otros. Toda la existencia será bendecida por ti, por tu misma presencia. Suficiente por hoy.